unión es la unión de dos extraterrestres. ¿Por qué más del 50% de los matrimonios en el siglo XXI se están divorciando? ¿Por qué en Latinoamérica el 75% de los matrimonios entre 18 y 23 años de edad acaban en divorcio? ¿Cómo puede un muchacho, un varón de menos de 25 años tener la suficiente madurez para tomar como esposa una niña de 17, 18 años, aunque vamos a ver, las mujeres nos llevan más de 5 años en madurez a los hombres? O sea, vamos a ver ejemplos, ¿no? Una niña de 12 años ya comienza a pintarse y ahorita andan, pero como avispitas las niñas detrás de los niños de 14, 15 años de edad, y nosotros a los 14, 15 años de edad al trompo, la matatena, ni en cuenta de las niñas. Las mujeres despiertan a la atracción opuesta, física y sexual, antes que nosotros. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros comprendamos esto. El hombre siempre tiene que ser mayor que la mujer. La mujer es mucho más madura que el hombre, porque así es como Dios nos creó. Lo vamos a entender todo esto. Y cuando tú comienzas a entender cómo es tu mujer, y ustedes comienzan a entendernos cómo somos los hombres, entonces esta comprensión es la que nos lleva a solucionar los problemas. Y esta es la razón de los divorcios. Es un conflicto entre dos personalidades 100% diferentes. Y vamos a ver aquí en Génesis 1:27 que dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Señores ateos, ¿cómo es posible, verdad, que existan los sexos? ¿No pudo haber sido la obra del azar y de un accidente que aparecieran el sexo masculino en los perros, en los hipopótamos, en las jirafas, en los gatos, en el ser humano? Y por otro accidente en la naturaleza existieran criaturas con el sexo opuesto, interrelacionados, para que cuando los dos se unieran trajeran un producto. Puros accidentes. De acuerdo a la teoría de la evolución, esto es increíble. Esto ni siquiera puede racionalizarse de una forma humana. Esto trasciende nuestra capacidad. Pero dice la Biblia que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hemos rechazado la revelación que Dios nos ha dado en la naturaleza. Muy bien, cuando la Biblia dice que Dios creó al varón y a la hembra, significan bastantes cosas, y vamos a ver las diferencias que existen de una forma rápida entre el hombre y la mujer. Y vamos a ver en primer lugar la forma como los dos perciben el mundo. Número uno, ¿lo quieres apuntar? Su percepción del mundo. Los hombres y las mujeres tenemos una percepción del mundo completamente diferente. Nosotros, los hombres, percibimos al mundo como una jungla, abriéndonos paso. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que traer dinero a nuestra casa. Tenemos que producir, alcanzar un éxito, por lo menos. Y sin embargo, las mujeres son completamente diferentes a nosotras, a nosotros. La mujer percibe siempre el mundo como una familia, como un nido, como un lugar de refugio y de protección. Ve una niña de 5 o 6 años con sus muñecas. Ya trae en su naturaleza la maternidad de las mujeres. Nosotros los carritos, el trompo, los soldados, las guerras. Entonces vemos desde niñas las mujeres cómo están apegadas siempre a proteger, a cuidar, la muñequita, peinarla, su Barbie, etcétera, etcétera.
Y si le preguntamos a una mujer, ¿quién es? La mujer no te dice, soy médico, soy abogado, soy licenciado. Te dice, soy una amiga de, o la esposa de, o madre de. Por la forma como ellas perciben el mundo. Las mujeres también anhelan tener éxito en sus carreras, claro que sí. Pero en sus almas, la profundidad de su alma de una mujer, anhela tener hijos, anhela tener una familia, un hogar. Las mujeres buscan muchísima protección, seguridad. Les encanta sentirse atraídas. Por eso son tan coquetas. Porque les gusta, forma parte de su naturaleza. Si se visten, ¿verdad? Y ahí andan y se... Cuando alguien las ve, ¿verdad? Su ego inmediatamente, ¿verdad? Como Cleopatra. Por eso son mujeres. Y hay hombres, ¿verdad? Que son, cuando hay un celo obsesivo de un hombre hacia una mujer, pues porque la mujer se viste un poco, muchas se sobrepasan. Porque una mujer casada no debe vestirse de tal manera que atraiga la mirada hacia su cuerpo. Porque eso ya pasó. Este argollita que traemos aquí significa que ya no salimos del mercado. Eso es lo que significa, ya no estamos en el mercado. Ya no puedes ver el menú. Y cuando comenzamos a comprender todas estas cosas, comenzamos a madurar. Comenzamos a tomar la vida en serio. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tomar la vida en serio. Ahora veamos, en segundo lugar, los diferentes lenguajes del hombre y la mujer. Los hombres y las mujeres tenemos también, en segundo lugar, maneras completamente diferentes para expresarnos. Y lo podemos ver en los niños y en las niñas. Las niñas son más verbales que los varoncitos y tienen más vocabulario que los niños. ¿No lo han notado? No. Los niños hacen más ruidos. Porque tenemos menos vocabulario que las niñas. Como adultas, las mujeres tienden siempre a compartir sus sentimientos con la tendencia al drama. Dramatizan la mayor parte de sus experiencias. Los hombres, cuando compartimos algo, tenemos la intención de resolver los problemas así. O sea, nos podemos reunir dos, tres hombres en un café y en media hora, a lo mucho, una hora a lo mucho, hablamos de negocios, de fútbol, hablamos del éxito, etcétera, etcétera. Las mujeres se pueden quedar 10 horas platicando. No te enojes con tu esposa. Yo cada momento, mi esposa me dice, hoy voy con mis amigas, tengo una comida. Ah, bien, mi amor, a las 3 de la tarde. ¿A qué hora te regresas? Como a las 6. Ya voy por ella a las 7, 8 de la noche y las quieren correr de la cafetería. Porque siguen hablando. Y uno como hombre dice, ¿cómo pueden platicar tanto las mujeres? Y se despiden y están en la puerta, ¡bye! Desde el coche otra vez, ¡bye! Y llega a veces mi esposa a la casa y agarra el teléfono y no han terminado de platicar. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos completamente diferentes en la manera en la que nosotros nos comunicamos. Las mujeres tienen la tendencia a comunicarse nosotros a la acción. Ve a un hombre frente al televisor en un partido América Chivas. Águilas. O de fútbol. Nunca ves a la mujer, ¡ah! Y nos paramos y traemos las palomitas y la Coca-Cola y todo, porque siempre actuamos de una forma impulsiva las mujeres. ¿Y este por qué gritó y se paran ahí en la sala, etcétera, etcétera? Porque no son hombres. Ustedes son mujeres. Y nuestras reacciones son completamente diferentes. En el matrimonio, las mujeres
necesitan, escuchémoslo muy bien, ahí me costó mucho trabajo, y lo confieso, las mujeres necesitan platicar con nosotros. Y como a nosotros no nos gusta platicar, ni tenemos la paciencia, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo comenzamos ya, pasaron los años, yo me sentaba y comenzaba a hablar de ella, y a los 5 o 10 minutos le comenzaba yo a dar el adiós. O sea, sí, ¿verdad? No, pues sí tienes razón. Pero ellas saben, porque tienen más psicología que nosotros en la percepción de cómo nosotros reaccionamos. Ella se da cuenta, mi esposa, que no era cierto que yo estaba interesada en su tema o en lo que estaba ella platicándome. Le estaba ayudando el avión. Y entonces, al ratito, ¿verdad? Entre nosotros, mi esposa y yo, se levantó una barrera de silencio. Ya no quería platicar conmigo, yo llegaba, ¿cómo estás? Buenas noches, etcétera, etcétera. Y comenzamos a darnos cuenta que había un problema muy serio. Porque yo no lo entendía hace muchos años, hasta que algún consejero, ¿verdad? Un misionero con mucha experiencia, yo le hablé y me dice, tu esposa necesita que tú la escuches. Ponte enfrente de ella, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, en el desayuno, o vete a un café con ella, y mantente interesado, pero de veras en ella, porque es un mundo de ella lo que te está platicando. Y si tú haces eso, escúcheme, varones, si nosotros continuamos haciendo eso, no te imaginas la forma y la bendición que vamos a tener de Dios, porque es una necesidad. Por eso ellas, con cualquier problema, le hablan a la suegra, le hablan a la amiga. Nosotros tenemos problemas y no le hablamos a nadie. Los varones nos comemos nuestros problemas, nos encerramos en nuestra oficina o en nuestro cuarto, pero ellas no son así. Ellas tienen que comunicarle a la hermana, a la cuñada, a la mejor amiga, lo que está pasando, dramatizando todo. En la sexualidad. Vamos a hablar después con más profundidad en esto. Los hombres y las mujeres también en la sexualidad somos diferentes. Se calcula que casi el 40% de los divorcios vienen por problemas sexuales, aunque no los externan las parejas. Y ahí es cuando los hombres, vamos, ahorita en el taller que vamos a tener, vamos a hablar bastante de esto de hombre a hombre, sin que estén ellas, y ustedes de mujer a mujer con las mujeres. Pero en la sexualidad, los hombres percibimos el acto sexual como un acto físico, mujeres que nos escuchan, nada más, como algo físico, las mujeres como una relación emocional. La mujer tiene que involucrarse para que una mujer pueda, tu esposa, entregarse sexualmente a ti. No podemos llegar nosotros, ¿verdad?, y decirle, pues, échate ahí. O ponte, disfrázate de Cleopatra y bailan la danza de los 7 velos alrededor de la cama, etcétera, etcétera, porque la mujer siente cuando están siendo usadas, nada más para eso. Entonces llega el momento en que tu mujer se comienza a sentir frígida contigo, porque se siente que solo para eso la quieres. Y acaba el acto sexual y te volteas, y lo peor es a ponerte a roncar. La atracción sexual para nosotros los hombres siempre comienza con la vista. Somos atraídos los hombres siempre por la vista. Por eso les he dicho yo en conferencias que tenemos de varones y de profesionistas y de pastores, que cuando busques una secretaria, que la secretaria te la busque tu esposo. Así es. Amén. Tú no puedes como varón, si eres un hombre de Dios y estás tomando a Dios en serio, tener una secretaria demasiado atractiva. Así es. Peor que se ponga el escote hasta por acá o con minifalda. Como me dijo una vez un señor allá en una iglesia, bueno, pues es que eso alegra la oficina. Por el amor de Dios. Y que fuera broso. Un hombre... Al tener una persona constantemente así en su oficina o como una secretaria, nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Nadie.
nos comenzamos a preparar psicológicamente una semana, dos meses, tres meses antes. Cuando comenzamos a ver demasiado, a pensar demasiado en una mujer que no es nuestra esposa. Y aquí está de por medio la famosa pornografía, que después hablaremos de eso también. La pornografía es el veneno más grande que infecta nuestra mente, nuestra manera de pensar, bloquea completamente la gracia de Dios, nos encierra en una cárcel donde comienza a desgastarnos emocional y mentalmente y nos roba todas las bendiciones que Dios quería darnos en nuestro matrimonio. Es el veneno más grande que un hombre pueda tener, la pornografía. Se calcula que casi el 70%, de acuerdo a la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles, California, de los hombres casados que no funcionan sexualmente en sus matrimonios son hombres que antes de casarse tuvieron demasiada masturbación. Comenzaron a autosatisfacerse, y esto lo dice 1 Corintios capítulo 7. No somos dueños de nuestro cuerpo y la mujer de su cuerpo. Cuando me case, yo no puedo hacer yo sexualmente con mi cuerpo lo que yo quiera. Ahora mi cuerpo es de mi esposa, el cuerpo de mi esposa es mío. Ya no se vale la autosatisfacción. Y cuando comenzamos a practicar la autosatisfacción o la masturbación, te limitan completamente en el acto sexual. ¿De dónde viene todo esto? Heridas del alma, heridas del pasado, de cómo vivimos en el pasado. Pero hay sanidad y esperanza en la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios. El deseo sexual masculino es siempre impulsivo, porque respondemos inmediatamente ante una mujer atractiva. Hace algún tiempo tuvimos una reunión de pastores allá en Acapulco, y nos fuimos a la playa como 10 pastores, y todos me preguntaron, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos aquí? Les pregunté. Mira, hermano, mira nomás, esa señora casi, mira nomás el bikini que está pasando por acá y por allá. Le dije, no podemos evitar ver una mujer, ¿verdad? Ves una mujer guapísima en bikini, no se puede evitar a menos que seas querubín. No seamos mustios. Yo se lo he dicho a mi esposa, pasa una mujer bikini, una mujer guapísima, ya la viste, ok, pero no la veas dos veces. Decía un predicador, no podemos evitar que los pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, cuando tú te concentras en tu mente demasiado en una figura y la retratas y la escaneas, que es peor, en ese momento queda grabada esa imagen, queda grabada, es increíble la fotografía de nuestra mente, ahí queda grabada y va a estar molestándote las próximas semanas y los próximos meses, porque estás orando y salta esa mujer que traes, que escaneaste ahí en tu subconsciente o en tu inconsciente, ahí está. ¿Y cuánto tiempo tarda en que se salga esa imagen y que se borre completamente? Tal vez semanas o meses. Ahora imagínate la pornografía. Estás completamente infectado, y aquí hay un nido de víboras, mazacuatas, coralillos y cascabeles en tu cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace las imágenes sexuales que son prohibidas por Dios para nuestra salud mental. La mujer casi siempre responde a la caballerosidad. Las mujeres son románticas. Las mujeres responden a las atenciones, al cuidador. Mi amor, ¿qué te hace falta? Te cargo el mandado. Te subes al carro, le abres la puerta para que se suba. No le abres le echas en la cajuela. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes, cuando están en su carro, te subes, te das la vuelta y le abres que siga a tu esposa y después te subes tú? Podemos nosotros los hombres decir, oye, pero son detalles tontos, me parecen tonterías, para ellas no. La atención que tú tengas con el cual, oye, te lavo la ropa de vez en cuando, mi amor, y eso no es ser mandilón. Es, desgraciadamente, es el machismo, ¿verdad?, que hay en Latinoamérica. Al contrario, te barro algún día el cuarto, mi amor, te hago yo la casa algún día. Ahora las mujeres tienen un
7 días o una vez al mes su famosa menstruación, su cambio de hormonas. En esos 7 días no la toques. Vuelan, chillan hasta porque vuela la mosca. En ese momento sus hormonas y sus emociones son tan sensiblemente afectadas que no soportan nada. Entonces en esos 7 días ni te le acerques. La Biblia prohibió en las leyes de higiene, en el libro de Levítico, que los hombres tuvieran relaciones durante la menstruación de la mujer. Está prohibido por Dios. Entonces, independientemente que no podemos tocarla sexualmente, en esos 7 días, si tú sabes que tu esposa está en ese periodo, trátala con pinzas. Dile que ella hace que tú vas a hacer el desayuno, que tú vas a lavar la ropa de los niños, llévatela al cine, llévatela a un restaurante. Y esos 7 días donde ella ve que tú la cuidas, eres caballeroso, tienes atenciones, esas cosas hacen que la mujer se enamore. ¿Ya? ¿Estás aprendiendo, cabezón? Lo estamos viendo el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer así es. Entonces, ellas responden a eso. Cuando llegamos en la noche y ellas tuvieron problemas todo el día y queremos tener sexo nosotros y ellas no, y se sienten forzadas, pues lo vas a tener. Y muchas veces ellas lo tienen, pero sin embargo no se involucran en el acto sexual. Porque lo tienen mecánicamente, simplemente porque te quieren complacer. Pero es maravilloso que para tener relaciones los dos estemos de acuerdo, estemos descansados, desestresados, relajados. Nos fuimos a cenar antes a las 6, le llevé flores en la mañana, le hablé por teléfono en el día, ¿cómo te sientes ahora, mi amor? Te he extrañado, etcétera, etcétera. Y la mujer comienza a sentirse que forma parte de tu vida, de nuestra vida. Y esa es la forma como Dios bendice nuestro matrimonio. Y finalmente, el estrés. Los hombres buscamos siempre casi estar solos y casi nunca expresamos nuestros sentimientos. Un problema gravísimo de nosotros los varones es que cuando hay problemas en el matrimonio, las mujeres nos dicen, vamos a buscar consejería, pero somos muy machos. No, yo no necesito la consejería, la necesitas tú. Y cuando el varón responde de esta manera, es porque no ha madurado. Su ego sigue gobernándolo, su machismo sigue arraigado, pues así me hizo mi abuelo y así me hizo mi padre. Y entonces nos perdemos la oportunidad de enfrentarnos con un pastor y con su esposa o con consejeros maduros, experimentados, que nos digan nuestras verdades. Y nos confortan, ¿verdad? Casi siempre nosotros les decimos, mi hermana Tere, que va a compartir el domingo, que es psicóloga profesional, cristiana desde luego, tiene más de casi 2.500 pastores en Estados Unidos y Latinoamérica que les dan consejería, ella y su esposa Kof, que por acá estaban sentados. Aquí están, levanta la mano Tere y Kof, ellos son, tienen un ministerio de consejería a través de línea y viven en San Francisco. Y casi siempre ellos, cuando enfrentan la consejería, encuentran, ¿verdad?, que hacen una lista, que dime 10 cosas que te gustaría cambiar de tu esposa, dime 10 cosas que te gustaría cambiar de tu esposo. Y de repente me doy cuenta, pues mi esposo me gustaría que platicara más tiempo conmigo, que fuera más atento conmigo, que fuera más caballeroso, que no usara el sexo como solamente para él, sino que tuviera la sensibilidad de sentir cómo me siento yo. Y entonces ahí descubrimos que todos necesitamos cambiar. ¿Qué es el cristianismo? Es un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? El desarrollo del crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Tú no puedes ser igual que hace una semana, ni hace un mes. Porque si sigues siendo el mismo hombre o la misma mujer de hace 6 meses, no has cambiado ni has crecido una pulgada espiritualmente. ¿Por qué no has cambiado? Porque no sabes en qué áreas necesitas cambiar. Entonces necesitamos saber, y estos seminarios nos ayudan a eso. Las mujeres cristianas deben darle a su esposo el tiempo para recuperarse del estrés físico. La Clínica Mayo,
y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que son dos de las instituciones más famosas en el mundo en cuestiones médicas, llegaron a un acuerdo hace 2 años. ¿Saben ustedes lo que dijeron estas dos instituciones médicas? Que el 70% de los problemas emocionales, físicos y mentales tienen un factor común denominador: el estrés. El estrés. Y es la enfermedad del siglo XXI. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno del alma donde no estás a gusto. Estás tenso, tensa, amargado, rencoroso, con odio, preocupado, insatisfecho, frustrado, frustrada en tu interior, y mantienes estos sentimientos una semana, un mes, 2 meses, sin que nos demos cuenta el daño que nos está haciendo mental, cardiovascularmente, gastrointestinalmente, todo afecto en las famosas enfermedades psicosomáticas. Que el estado de la mente nos enferma el cuerpo. Eso está demostrado científicamente. ¿Y por qué se vive el estrés ahora? ¿Por qué en España han recetado casi 600, escúchenme, billones de pastillas tranquilizantes, Valium, Meconil, Prozac? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué necesitamos cada vez más tranquilizantes, químicos, para mantener el equilibrio de nuestras emociones? Porque no tenemos paz. Y Jesús hace 2000 años, es increíble, que Él dio la medicina para la sanidad del siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Si tú no tienes paz, no puedes leer la Biblia. Si tú no tienes paz, yo no puedo tener relaciones con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis empleados. Si yo mantengo este sentimiento, esta emoción de odio, de amargura, de frustración, de desilusión dentro de mí, contagio a todas las personas a mi alrededor, y voy a llegar a los 50, 60, 70 años de edad, y voy a aparecer a los 45, 50 años de edad como un viejo de 70, 80 años de edad. Porque el estrés nos acaba, nos debilita el sistema inmunológico también. Muy bien, veamos ahora que hemos visto algunas diferencias entre los hombres y las mujeres, que son bastantes. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, Dios le dio este consejo tan profundo a la nación de Israel. Dice Deuteronomio 4, 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios quiere que nosotros entendamos esto. No hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. Y la razón por la cual hay muchas personas que dicen: ¿por qué no me prospera Dios con más dinero? ¿Por qué no puedo comprar una mejor casa? ¿Por qué no puedo tener 2 o 3 carros? ¿Por qué tengo 20 años de ser perico perro y no subo de nivel? ¿Sabes una cosa? Dios quiere bendecirnos, y por eso en el libro de Proverbios, Proverbios es el libro de la sabiduría en cápsulas, así yo le he dicho, son sabiduría, cápsulas de sabiduría. En Proverbios dice el rey Salomón, hace 3000 años, ante todas las cosas en la vida, adquiere sabiduría. Durante muchos años yo estuve luchando y orando y preguntándole a Dios: ¿por qué insistes en que yo busque la sabiduría? ¿Qué cosa hay detrás de la sabiduría que tú tienes escondido para mi vida y que me quieras bendecir?
Y lo entendí finalmente. Si Dios te da, por ejemplo, a ti dinero o te prospera y tú no tienes la sabiduría para usar ese dinero se convierte en una maldición en tu vida. ¿Cuántos de ustedes no han prosperado en la vida simplemente porque si Dios te da eso que tú quieres, y mucha gente dice Dios, te dejo, construye casas, hazte rico, llega el gobernador, llega el presidente, llega a ser artista de cine, el mejor deportista, etcétera, etcétera? Dios respeta nuestro libre albedrío. Pero cuando llegas a la cima, dice Dios, mientras más alto, de más alto vas a caer. No hay un ser humano, damas y caballeros, santos de Dios, no hay un ser humano que alcance el éxito y no se descomponga. Artistas, cantantes, deportistas, políticos, al llegar al éxito, algo nos descompone. El aplauso, el orgullo, el poder. Yo hace poco en un grupo de hombres de negocios les dije el fenómeno Trump. ¿Cómo fue un hombre, verdad? Sabemos que Dios lo puso por muchas razones buenas, aunque él tenga otra personalidad completamente diferente. Pero ¿cómo puede este hombre multimillonario no estar satisfecho con lo que tiene? Él quería poder. Se pudo haber quedado con sus hijos. Ahorita nunca se imaginó los problemas que podría enfrentarse ahorita. Nunca se lo imaginó. Él podría estar con sus nietos, paseando, seguir construyendo sus campos de golf, etcétera, etcétera. Pero no. Nos damos cuenta que aunque tengamos lo que creemos que nos da la felicidad, siempre nos va a faltar algo. Porque ese vacío con el cual nacimos, nadie más que Jesús lo puede llenar. Nadie. En Génesis capítulo 2, vemos nosotros el versículo 15, que tomó Dios al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara antes de crear la mujer. Dios, antes de que el pecado entrara, le dio al varón la responsabilidad de trabajar y de él proveer con la familia que iba a venir después. Vemos en versículos 16 y 17 que fue al varón a quien Dios le ordenó: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento no se lo dio a la mujer. Adán se lo transmitió. Dios, Adán a la mujer. La comunicación era directamente con Dios, con el varón. A él le dio el mandamiento. Dios le dijo: el día que tú participes de ese árbol, de ese conocimiento, en ese momento te vas a independizar de mí. Y es lo que yo no quiero. Ustedes, criaturas humanas, no fueron creadas para que ustedes decidieran qué es bueno y qué es malo. Él es el legislador de la moral, Dios, no nosotros. Esto se llama en la filosofía relativismo. Pues para ti es verdad, para mí no es verdad. Yo soy gay y pues a mí, déjame a mí, ese es mi amor. Ese tomó las mujeres o los niños, ese es tu problema. Respetémonos todos. Claro que hay respeto, claro que lo hay. Pero no hay una verdad absoluta entonces. No hay verdades absolutas, no las hay para el mundo. Y este libro las contiene. Entonces no puede haber dos verdades. No puede una persona decir una verdad y otra persona otra verdad. Tiene que haber una sola verdad, una consistencia con la verdad. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, 1947-48, los juzgaron a los generales que sobrevivieron. ¿Y saben ustedes lo que contestaron? Los sobrevivientes nazis: nosotros no estábamos robando, expropiábamos. Soy más bonito, ¿verdad? Expropiar es barnizar el robo. Nosotros dijeron:
también a los abogados ingleses y norteamericanos, nosotros nunca matamos ni somos calificados como asesinos. Eliminábamos por causa del partido. Soy más bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo se puede transformar lo que la Biblia dice robo, lo que la Biblia dice asesinato? Entonces vemos un mundo relativo donde ellos finalmente dijeron: ustedes los occidentales no nos entienden. Nosotros trabajamos por causa del Tercer Reich. Y para ustedes nosotros somos malos. Y los judíos para nosotros eran un impedimento para que pudiera la raza aria conquistar el mundo. Entonces, esa era nuestra perspectiva. ¿Por qué quieren ustedes quitar la perspectiva que tuvo Hitler, Himmler, Goebbels, ministro de propaganda, etcétera, etcétera? Y entonces se levantó un abogado inglés y dijo lo siguiente: ¿y qué de vuestras conciencias, señores generales? ¿Mataron a su conciencia? Esa voz interna que, aunque sea salvaje, azteca, tlaxcalteca, maya, jíbaro, no importa la cultura, la civilización, algo dentro de nosotros nos dice: no matarás, no le quitarás a alguien algo que no es tuyo. Es la conciencia que Dios nos puso, no es la obra del materialismo ni de Darwin tampoco. Entonces, cuando nosotros funcionamos de esa manera, es la razón por la cual la raza humana se encuentra en la condición que se encuentra. Ahora nos sentimos dioses. Yo voy a determinar mis mandamientos. Dios, no te metas conmigo. Tú eres el legislador de tu moral, yo tengo mi moral. Yo voy a hacer mis 10 mandamientos, yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Tú no te metas conmigo. Nos endiosamos. Por eso el ateísmo filosóficamente no se puede sostener. Cuando yo gano los debates contra los ateos, siempre les digo eso: es que tú no eres ateo. ¿Cómo que no soy ateo? Claro, tú eres tu propio Dios. Al desechar al Dios vivo y verdadero, sin que tú te des cuenta, te has convertido en tu propio Dios. ¿Quién es un Dios? El que legisla, el que rige, el que decreta. Y tú eres un Dios para tu vida. Entonces tú no eres ateo. Pero si no te das cuenta, estás endiosado de ti mismo. Dios le dio al varón también que él pusiera el nombre a los animales. Y en el hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dar el nombre a alguien implica autoridad. Y finalmente fue al varón de donde Dios sacó a la mujer. Esta responsabilidad de liderazgo del varón la comprobamos en el capítulo 3, después del pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ¿a quién responsabilizó Dios? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó a Eva. ¿Eso dice? No. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió: escuchen, la mujer, esta que me diste, esta, por compañera, tú me la diste. Ella tiene la culpa. Esta compañera que tú me diste a mí, desde entonces, estamos hablando aproximadamente hace 6.000 años, hasta nuestros días, se invirtieron los valores en el matrimonio. Y el hombre ahora, el varón, lo vamos a ver más adelante, evade su responsabilidad de ser el líder de su casa. Ahora el varón simplemente, como el cuento mexicano, la canción mexicana, Eufemia está en estos 2 pesos, paga el gasto y la luz. Yo cumplo, ya está vieja, está el dinero, paga la renta, lo que tú quieras, yo nada más trabajo. Y esa no es la labor de la Biblia para un varón. El varón está llamado a él ser el director y el profesor de la Biblia de sus hijos, no las mujeres. Qué bueno que las mujeres lo hacen cuando ellos han abandonado, de ser los proveedores, de dar la dirección de la casa, la moral en la casa. El marido, el hombre de Dios, no permite que entre pornografía a su casa, que no entren cosas que contaminan la bendición de Dios en su casa. Vamos a ver todo lo que implica ser el líder de la casa. Y a la mujer, en el versículo 16, le dijo:
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra dolor. Con dolor darás a luz tus hijos. Escuchen, mujeres. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vean ustedes. Con mucho respeto lo digo y con la palabra de Dios en la mano. Todos los hombres hemos nacido con una maldición. Una tendencia de evadir la responsabilidad de dirigir nuestra casa. Y las mujeres, todas sin ninguna excepción, tienen en su naturaleza, lo puedes negar lo que tú quieras, las mujeres tienen la tendencia en su naturaleza de gobernar al varón. No se ventanea tan rápido. En lo más profundo de su alma es lo que se llama el matriarcado. Muchas veces me han preguntado, oiga, ¿por qué hay mujeres pastoras? Y les voy a dar la respuesta. El liderazgo en la Biblia es para el hombre en la casa, en la iglesia y en los gobiernos. Son las tres instituciones que Dios ideó. No son invento de los hombres. Los hombres no inventamos el matrimonio, no inventamos la familia, ni tampoco los gobiernos civiles. Ni los romanos ni los griegos lo inventó Dios. Lo estableció Dios para el bienestar de la familia. Muy bien, Dios pone como estas tres instituciones al varón. Pero cuando Dios le dijo a Moisés, para mí es abominación el divorcio, encontramos que Dios le da a Moisés carta para que se divorcien. Entonces, aparentemente hay una contradicción. Si Dios odia el divorcio, ¿por qué le permitió a Moisés que hubiera divorcios? Y más adelante nos lo dice el Nuevo Testamento, por la dureza del corazón. Hay matrimonios que son tan tóxicos que si siguen juntos van a matar el uno al otro. Hay matrimonios tan tóxicos que si siguen juntos a los niños los van a destruir psicológicamente. Entonces, no es la voluntad de Dios el divorcio, pero Dios lo permitió. A los que quieran apuntarlo, la voluntad de Dios es directiva y permisiva. La voluntad de Dios es directiva y permisiva. La voluntad de Dios directiva es, no quiero que te divorcies. Esa es mi voluntad. Pero permito el divorcio cuando no hay otra solución. Cuando ya hay un punto que es el último grado de destrucción. En la iglesia, no quiero que sean pastoras. No hay una sola palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis en femenino para el líder, para el género femenino. Surgió Débora por una vocación excepcional en el Antiguo Testamento, dirigiendo ahí una pequeña guerra. Hay diaconisas, pero no existe el género femenino para liderazgo, que es presbúteros en el griego, para pastores o líderes o ancianos o directores de la iglesia. ¿Por qué hay mujeres pastoras? Por la misma razón en que en muchos hogares el hombre ha perdido el liderazgo y la mujer lo toma y se convierte en un matriarcado. Hay iglesias donde no hay hombres y Dios levanta mujeres, y conozco muchas mujeres que son mucho más eficientes en el pastorado que muchos varones. No es la voluntad de Dios, lo permite Dios, porque la iglesia tiene que seguir avanzando. ¿Por qué Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra? ¿Por qué Golda Meir, primera ministra de Israel? ¿Por qué ahorita la única mujer gobernante en el mundo, Angela Merkel, es cristiana? De padres pastores. De todos los gobernantes, casi 200 naciones en el mundo, Angela Merkel es la única, no hay un solo hombre cristiano gobernando ahorita, con excepción de Jimmy Morales en Guatemala. Pero esto es increíble, ¿verdad? O sea, el hombre ha abandonado el liderazgo en el gobierno, en la familia y en las iglesias.
Entonces Dios lo permite. Y cuando en un matrimonio la mujer ve que hay matrimonios débiles, donde ella es fuerte, él es débil, como acá dije Isabel, primera y segunda de Reyes, cuando en un matrimonio él es débil y ella es fuerte, ella, si es mujer de Dios, va a poder comenzar a entregarle liderazgo a él y empujarlo, y ya no a los niños, porque los niños se dan cuenta quién gobierna, inmediatamente, y van siempre, mamá, me das permiso, y nunca le piden permiso al papá, porque la que da los permisos, la que da todo, es la mamá. Esto no debe ser. Dice el doctor James Dobson que el 70% de los homosexuales vienen de hogares donde no hay una imagen masculina. Matriarcado. Niños que crecen bajo las faldas de la mamá y no del papá. Es impresionante el daño que se les hace a los varoncitos, a los niños varones, cuando ellos no se identifican con alguien que es masculino. Yo les digo a mis hermanos, a tu hijo de 6, 7 años, llévatelo contigo al fútbol, llévatelo al cine contigo. Cuando son adolescentes, invítalo a las carreras de carros, a las carreras de motos, vete al cine, ten actividades con él. Es importantísimo para los varones tener esa cercanía con su padre, para que puedan ellos crecer, madurar y madurar emocional y mentalmente también. Entonces, Dios tiene razón. Aquí está en este libro los secretos de la familia, del matrimonio, pero hemos hecho caso omiso de la voluntad de Dios, porque no tenemos tiempo. Dichosos y benditos todos ustedes que han tenido la bendición de venir 3-4 días a este lugar tan precioso. De veras, dichosos sean para tener este alimento y esta dirección que Dios les quiere dar. Eres escogido de Dios. Dios los bendiga. Ahora muchos preguntarán, ¿verdad? Bueno, es que dice la Biblia en Gálatas, en el Nuevo Testamento. Ah, ¿cómo han usado este versículo? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es increíble cómo han usado este versículo para poder defender y decir que somos iguales. Y no es lo que está Pablo queriendo decirnos. Está queriendo decirnos que todos somos a la imagen y semejanza de Dios y nadie superior sobre la otra persona. Pero las funciones en el hogar son diferentes para el hombre y para la mujer. 1 Corintios 11, versículo 3. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de nosotros, los varones, y nosotros cabeza de la mujer. Las mujeres que estén enojadas y que digan, ¿por qué tiene que ser mi cabeza? Mira qué bendita eres. Ay de ti si tuvieras a Cristo de cabeza. Lo tenemos nosotros. Lo vamos a ver ya después. Que si tu esposa, es que mi esposa no está sujeta a mí, te pregunto, ¿estás tú sujeto a Cristo? No hay autoridad sin autoridad. Quiero ejercer autoridad, yo tengo que estar sometido a la autoridad. Cuando yo me someto a la autoridad de Jesús, Dios obra, no yo. Yo no voy a cambiar a mi esposa, ni tú tampoco, ni a nuestros hijos. No somos Dios, no podemos cambiar a nadie. Tú no puedes obligar a tu esposa que te ame, ni tampoco que tu esposo te ame. El amor tiene que nacer del corazón. Entonces, si hay un conflicto en el matrimonio y Dios ve que estoy sujeto a él, Dios es el que obra en mi esposa y la comienza a transformar milagrosamente para que responda a la sumisión mía. Es algo completamente sinergético. Es algo que responde porque Dios así hizo la naturaleza. La sinergia es famosa física. Que algo responde a otro. Entonces, cuando mi esposa ve ese cambio, ella responde con humildad. Pero tú no puedes imponer una autoridad que se convierte en autoritarismo. Fíjate la diferencia. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario, porque te conviertes en un dictador de tu casa.
Y las dictaduras en el hogar y en la familia destruyen a los hijos. Porque los hijos necesitan, claro que autoridad, pero no sobrepasar esa autoridad en la que solamente tú mandas. Mi esposa y yo no somos perfectos, seguimos luchando. Venimos aquí a decir, pues mira, aquí estamos de ejemplo, nosotros para nada. El ejemplo es Jesús. Mi esposa y yo seguimos, tenemos 26 años de casados, seguimos luchando entre nosotros dos, tenemos conflictos como todos, pero hemos aprendido algo, que aunque yo soy la cabeza, no tomo decisiones sin ella. Le pregunto siempre, ¿qué opinas de eso? Vamos a hacer esto, ¿qué opinas de eso? Consulto su opinión y no, es de mi voluntad, yo lo voy a hacer. He aprendido eso y hemos podido, a través de estos años, ¿verdad? Los primeros años fueron difíciles, hemos aprendido a convivir más juntos. Ya me disciplino para oírla 20 minutos. Pero todos tenemos que seguir aprendiendo, nunca acabamos. El matrimonio es la unión de dos personas diferentes, que necesitamos a Jesús para que podamos llegar al final y no sentirnos avergonzados en su venida. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu preciosa palabra. Oh Dios, tu palabra es perfecta y son razones sabias a los que tienen entendimiento espiritual. Anhelamos, Señor, ser felices. Y tú nos haces la segunda pregunta. ¿Quieres pagar el precio por ser feliz? ¿Cuál es el precio? Obedecer la palabra de Dios. Tan sencillo como es. Quiero que vivan, dice el Señor, que tengan vida y que la tengan en abundancia. La vida es demasiado corta para vivirla con conflictos continuos, con sinsabores, con rencores, con falta de perdón. Hemos venido, Señor, en estos días, de acuerdo a tu soberanía y a tu perfecta voluntad, a oírte a ti, a Jesús en la Biblia, porque queremos, Señor, sanar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que al morir nuestros hijos puedan decir: mi padre fue un hombre de Dios, yo lo veía a mi padre hincado todos los días junto a su cama en oración, yo veía cómo mi madre amaba a mi padre y nunca nos habló mal de él. Estos recuerdos a nuestros hijos los van a hacer que ellos desarrollen una personalidad equilibrada, sana, espiritual y mentalmente. Es la mejor herencia que les podemos dar. No el dinero, no las propiedades, sino que al morir tengamos la paz, que les hemos dado el ejemplo, que Jesús fue real en nuestras vidas, que nos cambió y por el amor que le teníamos a Jesús, ellos han creído, nuestros hijos, que éramos sus discípulos. Porque es por este amor, dijo Cristo, que el mundo creerá